soy Alexa y voy a compartir 10 trucos que he encontrado indispensables para limpiar y despejar la cocina y hacer mi vida más fácil, siguiendo el método con Marie. Así que vamos a empezar. El primerito, el primordial, es de sacarle brillo al fregadero. O sea, quitarle cualquier cosita, cualquier esponja. Esas son recomendaciones de Marie Kondo, que no debe de ver nada en la cocina. Bueno, ese tubo, ignóralo porque es parte del lavaplatos que no funciona. Pero guardarlo limpio, y lo que pasa es que eso se transmite al resto de la cocina, un aspecto de limpieza, y paulatinamente vas viendo tus espacios esparcidos, tus espacios limpios, brillantes, y eso te motiva a mantener la cocina más limpia. Marie Kondo, hablando del baño y de la cocina, dice: es mucho más rápido y fácil limpiar la bañera o la ducha sin estos objetos obstruyendo el espacio, y además se acumulará menos limo. Lo mismo ocurre en el área del fregadero de la cocina. ¿Acaso guardas tus esponjas y tu detergente líquido junto al fregadero? Yo guardo los míos abajo. El secreto es asegurarse de que la esponja esté totalmente seca. Bueno, eso no lo sigo, pero es buena recomendación. Bueno, quizás en este momento te estás preguntando: oye, pero ¿cómo despejo la cocina? No contestaste esto. Es sencillo. Hay que seguir el método con Marie. Esto se llama cómo no, o sea que la categoría de cosas misceláneas. Y en el caso de la cocina, junta todos los trastes, sartenes, cubiertos, vasos, aparatos para cocinar, todo lo que haya, júntalo. Sácalo de los gabinetes, sácalo de todo, los cajones, y ve con el proceso que dice ella, que agarrar cada cosa en la mano y preguntar, ¿eso me da alegría o no? Es muy sencillo. Aparta las cosas que ya no te dan alegría, regálalos a la caridad o véndelos si los puedes vender. Por ejemplo, cosas, quizás algunas máquinas, aparatos, si se pueden vender para hacer la nieve, o quizás para hacer la soda, o para mezclar la comida, no sé, ciertas cosas que sí se pueden vender, un microondas, cosas así. Las demás cosas que no, si no se pueden vender, ya están viejos, o si no te dan alegría, pues o tíralos o regálalos o lo que sea. Y lo que te vas a dar cuenta es que la gente a veces se preocupa con un detalle. Dicen: oye, pero mi sartén está fea, no me da alegría. ¿Qué, la voy a tirar? Mira, si es útil, si la cosa es útil, lo usas del diario, y entonces piénsalo de esta manera. Piensa, la cosa que logro con este aparato sí me da felicidad, porque es mi café o es la comida que preparo para mi familia. Entonces, hay que reconocerlo de esta manera, pero también eso te está dando información útil. ¿Tu sartén no te da felicidad? Pues quizás en un momento, cuando tienes un billete extra, reemplázalo con algo que sí te da felicidad. O sea que es posible vivir con un entorno que te causa constantemente felicidad. Y el minimalismo de Marie Kondo, a diferencia de los procesos de otros grupos o de otras filosofías, es una filosofía tan positiva. No se trata de eliminar, sino que de guardar lo que le da felicidad. Espero que eso aclarifica el proceso. Y tú puedes despejar cualquier lugar siguiendo ese método. Y realmente los resultados son fantásticos. Yo ya tengo un año viviéndolos y me encanta. Otro punto de Con Marie. ¿Dónde guardas aceite, sal, pimienta, sal de soya y demás condimentos? Mucha gente junto a la estufa porque quiere tenerlos a la mano. Si tú eres así, espero los rescates ahora mismo. Por un lado, la barra de la cocina es para cocinar, no para guardar cosas. En particular, el espacio de la barra junto a la estufa está expuesto a salpicaduras de comida y aceite, y las especias que se guardan ahí suelen quedar pegajosas por la grasa, claro, todos sabemos eso. Las hileras de botellas en esta área también dificultan mucho mantener limpia el área de la cocina y siempre estarán cubiertas de una capa de aceite. Los estantes y alacenas de la cocina suelen estar diseñados para guardar condimentos y especias, así que guárdalos donde les corresponde. Es frecuente que haya junto al horno una cajonera o alacena angosta que puedes usar. Entonces, voy a demostrar que aquí en la estufa, bueno, sí tengo un bote de aceite, pero básicamente es todo lo que tengo, y lo que he hecho siguiendo el método con Marie. Aquí está el ajo, sal, pimienta. Entonces sí los tengo a la mano, pero están aquí en este cajón. Así que el primer punto para revisar es sacarle brillo al fregadero, que es una técnica que aprendí de Fly Lady, que era también una escritora en el tema de cómo mantener la casa, el hogar.
El segundo punto, sí que es de Marie Kondo, es no dejar esponjas ni jabones ni nada en el fregadero. Ella recomienda guardar los jabones y esponjas debajo del sink. Una técnica nueva que ella tiene es en el nuevo libro, era de doblar las bolsas de plástico. Aún no he seguido esta recomendación, pero doblarlos casi como si fueran de ropa. Pero se me hizo interesante y quizás como apenas eso también se ha limpiado un poquito más, tomaré el tiempo para despejar algunas bolsas porque son más bolsas de lo que podemos realmente usar y doblar las que restan y guardarlos más estéticamente. El tercer punto es evitar de pensar tanto en planificación de la cocina según el flujo de los movimientos y más que nada preocuparse por organizar las cosas donde serán más fáciles de accesarlos y también de guardar todo limpio. El cuarto punto de Marie Kondo es que la barra de la cocina es para cocinar, no para guardar cosas. El quinto punto es que hay que guardar las especias y el aceite y todo esto en un cajón cerca de la estufa, no al lado de la estufa donde se van a poner grasosas. Otro punto que dice Marie Kondo que se aplica a la cocina y también a otros lados de la casa, no subestimes el ruido de la información escrita. Mis alumnos avanzados suelen exigir un mayor nivel de comodidad en sus espacios cuando resolvieron problemas de poseer demasiados artículos de almacenamiento. A primera vista, las casas de algunos clientes están tan ordenadas que no parecen necesitar mi ayuda. Entonces, ella dice que con base en mi experiencia, los espacios de almacenamiento en las casas que percibo como ruidosas, aunque parezcan muy ordenadas en la superficie, suelen estar repletas de información innecesaria. Entre más ordenada la casa y más escasos los muebles, más fuerte se siente esta información. Así que empieza por retirar los sellos de los artículos de almacenamiento. Esto es absolutamente esencial, tal como cuando retiras las etiquetas de la ropa nueva para cogerla como pertenencia personal. Los espacios que no están a la vista también forman parte de tu casa. Al eliminar el exceso de información visual que no te inspira alegría, puedes hacer que tu espacio sea más pacífico y cómodo. La diferencia que marca esto es tan asombrosa que sería un desperdicio no intentarlo. El noveno punto que quiero compartir es que ella dice, aprecia tus posiciones. Una de las tareas que dejo a mis clientes es apreciar mis dos posiciones. Por ejemplo, les exhorto a decir gracias por darme calor todo el día cuando cuelgan su ropa al regresar a la casa. O cuando guardan sus accesorios, les sugiero que les digan gracias por darme belleza. Y cuando ponen sus bolsas en el armario, es gracias a ti que logré hacer tanto trabajo el día de hoy. Entonces, es interesante esta técnica media animista. Pero también es útil en la cocina. Los aparatos en nuestras vidas son nuestros aliados que están ayudándonos, son aliados en la cocina y hay que reconocerlos como tal. Y el décimo punto se aplica a la cocina tal como en cualquier otro lugar, es que la mejor manera de descubrir lo que realmente necesitamos es deshacernos de lo que no. Ya no necesitarás emprender búsquedas en lugares lejanos ni hacer compras compulsivas. Lo que debes hacer es eliminar lo innecesario y confrontar cada una de tus posiciones. Bueno, y ahora les voy a mostrar un poquito lo que he logrado aquí en la cocina. Como les dije, en el otro video en inglés pueden ver detalles de lo que se ha despejado, pero todo ese gabinete se ha despejado bastante. Y aquí logré eliminar en aquella esquina, había otro gabinete que no cabía en la pared y siempre se nos hizo un poco problemático usarlo, así que la vacié y la regalé en Craigslist y vino una mujer que vivía en su combi a recogerla y aunque era bastante pesada, igual con la barra así de madera. Bueno, y en mi caso, mi cocina la veo mucho más limpio, mucho más despejado. Obviamente hay cosas que podría yo renovar, comprar nuevas. Por ejemplo, me gustaría quizás unos sartenes nuevos o algunas cosas de más. También arreglar algunos aspectos de la estufa, que es bastante antigua. Pero a la vez he encontrado mi cocina bastante mejor. Tengo cajones vacíos, tengo los espacios limpios donde puedo ver todo y
podemos preparar la comida mucho más rápidamente y podemos encontrar paz y alegría aquí en la cocina, que es, como todos sabemos, el corazón del hogar. Así que espero que eso les haya sido útil y por favor comentan, y espero que hayan hasta la hora han encontrado el libro en español, porque es súper útil, es súper motivacional, y bueno, si no, hay muchos ejemplos en YouTube de cómo se puede aplicar las técnicas de Marie Kondo, que básicamente son buscar la alegría en los objetos que nos entorna y eliminar los que no nos dan alegría. Es muy sencillo el método. Ahora, todo es detalles, ya que uno ha aprendido este principio sencillo. No es minimalismo queriendo eliminar, sino que queriendo guardar lo que nos da alegría. Y el otro aspecto muy importante de su proceso es seguir el orden de cosas, como ella dice, primero ropa, luego libros y papeles, luego cosas misceláneas que incluye lo de la cocina, y por último serían cosas nostálgicas, por ejemplo, fotos y recuerdos nostálgicos. Así que la razón por la cual hay que seguir el orden, que yo lo estoy viviendo ahora después de un año de seguir el método, es que uno se da cuenta cómo uno va aprendiendo a desechar. Porque si empiezas como todos empezamos, con las cosas más difíciles, las fotos y los recuerdos, se acabó. Así que empieza con la ropa, es muy fácil. La cocina tampoco es muy difícil y te sorprenderías encontrar tantas cosas que tienes en la cocina aún ocupando espacio que ni siquiera usas. Y vas a disfrutar de una vida mucho más sencilla para poder dejar la limpieza y dejar el orden y usar tu hogar como la fundación de una vida más llena de tus propios sueños y con menos cosas que te están aplastando con la responsabilidad de guardarlos o limpiarlos o pensar por qué las compraste. Gracias por suscribir. Bye.